Bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos a esta nueva actividad del programa de webinars en POCUS, Point of Care Ultrasound, organizado por FLAUS y patrocinado por Inteleos. Bienvenidos todos, bienvenido al doctor Chavarría que nos acompaña, que ya está en cámara, y un saludo muy cordial a Jacqueline Bardil, que es la gerente de eventos mundiales de Inteleos, y a Brad Miner, quien es el programador y coordinador de todos los eventos mundiales también que realiza Inteleos. Un servidor, Leandro Fernández, les da, repito, la más cordial bienvenida. Antes de comenzar nuestro webinar, quisiera hacer un comentario sobre qué es Inteleos para las personas que se unen a esta actividad por primera vez. Hoy es el sexto webinar que estamos transmitiendo. Inteleos es una organización sin fines de lucro, una organización con base en los Estados Unidos, que tiene más de 45 años certificando a los ecosonografistas, a los médicos, a los técnicos, inicialmente en los Estados Unidos, pero ahora a nivel mundial, con ya muy cerca casi de 100.000 profesionales certificados en todo el mundo. Repito, es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo educar, pero sobre todo certificar para que estos profesionales puedan demostrar ante sus autoridades, ante sus colegas, ante sus colegios de médicos o sencillamente para ellos mismos que saben hacer ultrasonido porque pueden aprobar o han aprobado una prueba de certificación. Así que ya tenemos varios años ofreciendo esta prueba de certificación para Latinoamérica. Se firmó un primer convenio en el año 2015, precisamente cuando el doctor Chavarría era presidente de la FLAUS. Y estamos llevando desde 2015, poco a poco, estas pruebas de certificación a los diversos países. Comenzamos haciéndolas presenciales en computadoras durante congresos en diversas naciones. Hoy día los estamos ofreciendo estas certificaciones a través del servicio online en la página de Inteleos Latinoamérica. Así que, conocido lo que es Inteleos, permítanme por favor presentarles a un distinguido profesional, el doctor Luis Fernando Chavarría. El doctor Luis Fernando Chavarría es un muy connotado médico radiólogo de Costa Rica y ha tenido una muy larga trayectoria en la práctica del ultrasonido. Ha sido fundador de la Asociación Costarricense de Ultrasonido. Posteriormente fue presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido y luego fue representante de Latinoamérica en el Consejo Administrativo de la Federación Mundial de Ultrasonido. Hoy día se ha enfocado muchísimo en la fundación, la creación y ya completamente operativa de un centro de diagnóstico por imágenes en Costa Rica, que me atrevo a decir sin ninguna exageración, constituye el mejor centro de diagnóstico por imágenes de toda Centroamérica, que ofrece no solamente todas las modalidades de diagnóstico, sino que además ofrece cirugías oncológicas muy especiales con dispositivos muy, muy avanzados, como es el Gamma Knife, el único que hay en Centroamérica. Así que nuestro queridísimo amigo, el doctor Luis Fernando Chavarría, va a presentarles esta noche, en el marco de POCUS, Point of Care Ultrasound, las emergencias en ecografía musculoesquelética. Adelante, doctor Chavarría, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y el auditorio, el escenario virtual es suyo. Muchísimas gracias, Leandro, y a toda la audiencia, y principalmente a la gente de Teleus. Usted ha dicho cuatro, una verdad, muy verdad, valga la redundancia. Nosotros nos preocupamos por la certificación. Tuvimos la dicha de, durante mi periodo de presidencia, hacer el enlace y hacer la estrategia junto con Inteleos, en aquel tiempo era ARMS, ¿verdad? Y lograr tener esa conexión de una institución que tiene toda una infraestructura, no solamente tecnológica, sino de profesionales, para lograr certificar a la gente. Yo creo, como usted lo dijo, Leandro,
que si uno quiere verdaderamente, no porque se lo pida un colegio, no porque se lo pida una asociación, porque usted mismo debe pedírselo. Usted debe pedirse saber cuánto sé yo de ecografía. Y si nosotros tenemos un mecanismo, cómo certificarnos, un examen hecho a la perfección para verdaderamente medir cuál es su conocimiento real y para ponerlo en advertencia en qué puntos usted está flaqueando y debe mejorar, es certificándose. Inteleos tiene esa herramienta. Y yo, de todo corazón, creo enormemente en que Inteleos, mediante sus exámenes de certificación, mejora la salud a nivel mundial. Por tal motivo, yo insto a todos los oyentes que nos honran con su presencia hoy, con su audición, que por favor, si quieren algo, hacer algo por el beneficio de la ecografía que tantos amamos, sométanse a una certificación para que vean los montones que van a sentirse tan satisfechos de lo que saben de ultrasonido y de lo que les falta por saber. Bueno, siendo así, yo creo que está muy claro que soy un fiel creyente de la certificación. Vamos a compartir la pantalla para ver si empezamos con mi charla. Bueno, esta charla que se llama Emergencia en Ultrasonido Musculoesquelético la hice principalmente para estimular a la gente que le gusta la ecografía musculoesquelética, que la ecografía musculoesquelética no es de tercera, no, la ecografía musculoesquelética es de primera y de primera mano, porque se necesitan quizá más conocimientos anatómicos que cualquier otro, porque las estructuras musculoesqueléticas son ínfimas, muchas, y después se necesita una precisión milimétrica para poder tener buenas imágenes y hacer buenos diagnósticos en estructuras tan pequeñas. Pero ¿por qué quiero decir yo que existen emergencias? La gente cree que las emergencias es cuando llega una persona con herida por arma de fuego, cuando llega una persona herida por arma de pulso cortante, cuando llega una persona infartada, es una emergencia. Sí, claro, son emergencias, pero hay pacientes o personas que sufren traumas donde se compromete su sistema musculoesquelético y un diagnóstico rápido y preciso lo convierte en una urgencia o en una emergencia. Es por esto que volvemos a lo que nosotros, que empezamos con esto hace muchos años, decíamos que el ultrasonido se iba a convertir en el estetoscopio del nuevo siglo. Y de hecho, hoy por hoy, el ultrasonido está en un cuarto de emergencias, está en un campo de fútbol, está en centros de alto rendimiento. O sea, es una arma esencial para hacer diagnósticos rápidos de urgencia. Entonces, yo quiero demostrarles durante esta charla en qué casos verdaderamente se convierte la ecografía musculoesquelética en una emergencia. Para eso, vamos a empezar por definir qué es una urgencia. Una emergencia, como dice aquí perfectamente, es un asunto, una situación imprevista que requiere de una especial atención y que debe de resolverse cuanto antes, lo antes posible. Entonces, ante esta situación imprevista, en músculo esquelético tenemos muchas que tenemos que resolver cuanto antes, y esto lo podemos hacer mediante ecografía. Dicho así las cosas, necesito un favor, necesito que me quiten la barra de los que nos vemos en, porque no me deja ver la okay, no me deja leer, no me deja leer la, puedes ir en tu pantalla, lleva el mouse hasta arriba donde dice vista, a tu mano derecha, vista, y en vista coloca solamente el hablante. Entonces te vas a ver tú en un pedacito a mano derecha y toda tu pantalla a mano izquierda. Sí, pero vamos a ver. A ver. Llévalo. En tu escritorio de Zoom. Ya lo puse arriba. Espero que arriba me funcione. Ok, entonces vamos. Ok, bien. Continuemos. Entonces vamos para atrás. Entonces,
La emergencia, le dijimos, es una situación imprevista que requiere una especial atención y debe solucionarse lo antes posible. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas de la ecografía con respecto a otras imágenes de diagnóstico? Que tiene mayor información que resonancia magnética disponible, que tiene una resolución espacial y definición de la estructura muscular superiores a resonancia magnética, y lo que la hace más indispensable es el examen en tiempo real, que permite valorar cosas que no se ven solo cuando ponemos la extremidad en movimiento, y también no solamente permite valorar si hay funcionabilidad, sino permite valorar el déficit de grado funcional, que eso en la parte musculoesquelética, no hay ningún examen de laboratorio que nos diga si usted tiene una parálisis muscular. ¿Verdad que no? En cambio, la ecografía, si usted le dice al paciente mueve y no mueve, es un excelente método para ver si hay una déficit funcional muscular o tendinosa. ¿Cuáles son las ventajas? La mayor disponibilidad. Si usted ve un resonador, la accesibilidad. Tengo que decir que resonancia magnética es el gold estándar para muchas patologías o traumatismos musculoesqueléticos, para muchas, pero hay algunas que el sonido es superior y es el gold estándar, y principalmente es el gold estándar en emergencias, porque en emergencias nosotros no tenemos la disponibilidad de un resonador como tenemos un ecógrafo. Como ustedes saben, hoy por hoy hay ecógrafos por todo lado, de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los precios, y es más fácil levantar una piedra y encontrarse un ecógrafo que encontrarse un resonador. Entonces, y otra cosa es lo hace el bajo costo, ¿verdad? Eso lo convierte en el método de diagnóstico número uno en emergencias musculoesqueléticas. Y eso lo hace grande. ¿Cuáles son las indicaciones para el sonido musculoesquelético? El trauma. Ese es el número uno. Paciente que llega, que se cayó, en deportes por contacto, ¿verdad? Que lo golpearon, que tiene mucho dolor, que le pegaron un rodillazo, un paciente que se cayó de la bicicleta, un paciente que lo atropellaron. Todos estos pacientes que tienen trauma y se descartan lesiones importantes de sus vísceras y todo, y que lo que están comprometidos son sus extremidades, el sonido es la primera herramienta para valorar. Entonces, ¿qué vamos a valorar en trauma? ¿Qué es lo primero que se produce en trauma? Si el trauma es fuerte, rupturas de los vasos sanguíneos. Y si hay ruptura de los vasos sanguíneos, va a haber sangrado. Y si hay sangrado, se van a producir hematomas. Entonces, hay pacientes que se caen, tienen múltiples exploraciones, tienen inflamaciones importantes con radiografías normales. Recuerden que siempre el trauma, primero, cuando se está valorando una extremidad, radiografía. La radiografía es mandatoria para descartar patología ósea o fracturas óseas. Si el paciente, las radiografías están normales, entrele usted con ultrasonido, porque el paciente sigue con impotencia funcional y con edema importante de la extremidad. Entonces, hematomas es lo que nos va a ayudar a discernir inmediatamente. Este es un paciente, vean que este es un paciente, este es a nivel de la cara anterior del muslo. Un paciente que jugando fútbol le pegaron un rodillazo en la cara anterior del muslo, ¿verdad? El paciente tiene bastante impotencia funcional, mucho dolor, aumento de volumen. Le hacemos una ecografía y ¿qué vemos aquí? El tejido celular subcutáneo, la piel, tejido celular subcutáneo. En esta imagen compuesta o de campo extendido, vemos el gran hematoma, inclusive con los eritrocitos aquí haciendo un doble nivel, ¿verdad? Sin embargo, vemos que este hematoma está entre la fascia muscular y el tejido celular subcutáneo, o sea, que el músculo no está comprometido. ¿Qué es la importancia de hacer el diagnóstico en el cuarto de emergencias? Que usted sabe, si no hay ruptura ósea, si no hay lesión ósea, si no hay ruptura muscular, este hematoma, usted llega y lo drena, te va a quitar el dolor casi con la mano al paciente y la recuperación va a ser mucho más rápida porque esta fascia que se abrió aquí se va a afrontar y el tiempo de recuperación va a ser más rápido. ¿Es o no es una emergencia en un paciente que tiene que ir a trabajar, que no puede dejar de trabajar, o un paciente
que juega en un equipo de fútbol y es la estrella y necesita recuperarse rápidamente, claro que es una emergencia. Entonces, no vamos a la teoría de la relatividad, pero vamos a la teoría de la verdad. O sea, las emergencias son relativas para la persona que inmediatamente necesita restablecer su salud y volver a su actividad normal. Fracturas. Claro, también podemos ver fracturas. ¿Por qué les dije yo a ustedes que debemos primero tomar una radiografía en todo paciente con antecedente de trauma? ¿Por qué? Porque ustedes van a ver a esta paciente. Esto es una mujer que anduvo 15 días por Europa en los tours, caminando, bajando del bus, de los autobuses de los turistas, se dobló el tobillo, se le inflamó, se tomó algún analgésico, siguió con dolor, no quería perderse el tours, llegó a Costa Rica, le hice un ultrasonido, no tenía lesión de ligamentos, no tenía nada, y subí un poquito más arriba y por ultrasonido diagnostiqué la fractura del peroné. Entonces, posteriormente, por ultrasonido, de hacer ultrasonido, le hice la radiografía y eso era lo que tenía, una fractura de peroné. Entonces, en el cuarto, ustedes saben que la mejor forma de valorar periósteo es con ecografía. Y hay muchas fisuras o levantamientos del periósteo por fracturas no completas que no se ven nada en la radiografía y usted las puede valorar perfectamente por ultrasonido. Entonces, vean un montón de información que le podemos sacar a esta imagen. Tenemos el tejido celular subcutáneo, estos serían los músculos peroneos. Aquí tenemos la disrupción del periósteo en relación a la fractura y aquí tenemos el hematoma que se hace por la fractura. Tenemos otro tipo de fracturas que son una emergencia no para el paciente, son una emergencia para los papás. Hay una fractura, se llaman las fracturas del núcleo de crecimiento, que se pueden fracturar los núcleos de la espina ilíaca anterior superior, donde se inserta el recto anterior, una parte del recto anterior, o se puede fracturar la espina, la tuberosidad tibial en jóvenes. ¿Qué pasa? En jóvenes, la tuberosidad tibial se fractura por golpes. En la espina ilíaca anterior superior se fractura normalmente en jugadores jóvenes, adolescentes, que pegan un golpe duro a la pelota de fútbol. Entonces se contrae violentamente el recto anterior y se fractura como en este caso. Esto le produce impotencia funcional inmediata al muchacho o a la muchachita. Y esto va a preocupar enormemente a sus papás y van a querer saber qué es lo que tiene. Y le toman una radiografía y normalmente estas radiografías de los núcleos de crecimiento son normales. La ecografía puede ver perfectamente aquí el núcleo de crecimiento, la inserción del recto anterior y esta inserción del recto anterior y el núcleo de crecimiento partido en tres. Entonces usted le resuelve al muchacho, sabe qué es lo que tiene y le resuelve a los papás que están vueltos locos porque su hijo tiene gran dolor e impotencia emocional y no sabe qué es lo que tiene. Aquí tenemos otra fractura. Este paciente tenía dolor, cayó de rodillas en ambas, cayó un golpe, un seco de rodillas, cayó hincado, lo que llama uno cae hincado, ¿verdad? Y aquí tenemos esta imagen que es la rótula. Una fractura del borde inferior de la rótula. Vean ustedes como inclusive el tendón patelar está ligeramente oscuro aquí, pero no es nada comparado con el borde. Y le hacemos el lado contralateral y resulta que el paciente tiene una fractura bilateral de las rótulas con radiografías normales. Radiografías normales porque en las radiografías AP y lateral de rodilla, para poder hacer diagnóstico de lesiones rotulianas tienen que hacerse tangenciales a 60 y 90 grados y normalmente en trauma, en forma rutina, no se toman, entonces pasan desapercibidas, pero un ultrasonido es excelente para diagnosticar esto. El músculo, claro, ya todos sabemos, todos los que estamos aquí escuchando esto, sabemos que el ultrasonido
por si llamamos el sonido músculo esquelético, porque valora perfectamente al músculo. Y hay emergencias, rupturas musculares muy, muy grandes, ¿verdad? Que se convierten en una emergencia principalmente por el hematoma que produce y por el trabajo del que lo sufre. ¿Qué quiero decir con el trabajo del que sufre? No es lo mismo tener una ruptura muscular de Neymar o de Messi o de cualquiera de los jugadores de las selecciones nacionales que nosotros tengamos una ruptura muscular. Nosotros no le va a pasar nada al equipo, no le va a pasar nada a los millones en juego que hay. Pero esto hay que resolverlo inmediatamente y decir si hay o no ruptura muscular y qué grado. Entonces, esto se convierte en una emergencia. Ahí es cuando hasta en los campos de fútbol o en los campos de básquetbol, las canchas de básquetbol, deberían haber ecógrafos para diagnosticar sobre la marcha si verdaderamente tiene lesión o no. Esta es una imagen muy, 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 muy bonita de campo extendido de una pantorrilla, donde vemos la piel, tejido celular subcutáneo. Este sería el gemelo externo y este sería el sóleo. Y este sería, vea la importancia, este paciente era el portero de nuestra selección nacional. Salió por una bola, le pegaron un rodillazo en la cara anterior del muslo. Nosotros vemos aquí, este es el muslo en corte transversal y este es el corte longitudinal. Este sería el recto anterior, este sería el vasto intermedio, este sería el fémur. Si ustedes ven, hay un área muy ecorrefringente aquí, sin disrupción de las fibras musculares. Eso es lo que se llama una contusión muscular. ¿Qué es la ventaja de diagnosticar esto inmediato? Esto duele mucho, produce mucha impotencia. Pero si nosotros vemos que las estructuras musculares están íntegras y lo que hay es edema, es un simple golpe. Entonces, ¿qué va a pasar? Este jugador de fútbol en 48 horas se va a restablecer. Y eso es importantísimo resolverlo para el jugador y para el equipo. Hay otras rupturas musculares como estas completas, donde vemos el famoso signo de baja, debajo de campana, que está flotando en el gran hematoma, que es una ruptura completa del tendón de la cabeza larga, del bíceps. O estas enormes o desgarros musculares grado 3 o grado 4, donde vemos imágenes compuestas, donde hay un compromiso muy importante del músculo, ¿verdad? Este es un corte transversal y este es longitudinal. ¿Y cuál es la importancia de que esto se diagnostique urgentemente? No se va a perder tiempo en el tratamiento, no complicaciones se van a evitar. Si hubiera hematoma, se puede drenar. Entonces, en forma rápida, establecemos cuál va a ser la conducta a seguir y establecer más o menos cuál va a ser el tiempo de recuperación de este paciente. O este otro enorme hematoma, desgraciadamente llegó tarde ya, pero es un famoso desgarro por abulsión. Los famosos, la pierna del tenista o de los corredores que van corriendo o hacen un arranque y súbitamente sienten como si les pegara una pedrada en la pantorrilla. Y esto es cuando se despega la fascia del gemelo interno contra el sóleo y se hace un gran hematoma. ¿Qué es la importancia de investigar esto rápidamente? Primero, el grado. Segundo, ver el hematoma y si esto nosotros lo drenamos cuanto antes, vamos a afrontar esta fascia con esta fascia, la vamos a acercar lo máximo posible y el periodo de recuperación es mucho más rápido, más fácil. Hay otras alteraciones musculoesqueléticas que son una emergencia, por ejemplo, una hernia encarcelada. Este paciente es un colega mío que sabía que tenía una hernia epigástrica. Aquí vemos la piel, tejido celular subcutáneo, vemos la fascia, vemos la disrupción de la fascia y vemos el poquito de grasa preperitoneal que se sale y no se puede reducir y produce dolor intenso. Así, cualquier hernia encarcelada se puede diagnosticar fácilmente por ecografía, y eso es una verdadera emergencia. Una hernia encarcelada, más, principalmente cuando tiene contenido intestinal, hay que operarla y reducirla, porque si no, se necrosa el intestino. Entonces, en el cuarto de emergencias,
Cuando un paciente sospecha hernia encarcelada o incarcelada, tenemos que hacer una ecografía y es la que nos va a decir. Inclusive nosotros podemos ver por ecografía, haciendo valsalva o haciendo presión, si esta es reducible o no es reducible. Si la hernia es reducible, váyase para casa, opérese en forma planificada. Si no se reduce, hay edema alrededor de las asas o edema alrededor del saco, hay que operarlo, pues si no se van a cruzar. Los tendones, claro que es una emergencia. ¿Por qué es una emergencia diagnosticar ruptura de los tendones? Primero, porque si está roto completamente hay que operarlo para que el periodo de recuperación sea más corto. Y porque si no, y si no está roto, pues el tratamiento es diferente. ¿Y cuál es la importancia de saber si lo tiene roto o no? Porque el paciente hay que tratarlo inmediatamente. Si se comprueba que está roto, hay que hacer una tenorrafia cuanto antes. Porque entre más se dure sin hacer la tenorrafia, el tendón se retrae, se atrofia y el periodo de reparación es más largo. Esa es una imagen preciosa que me encanta porque es una imagen extendida donde podemos ver perfectamente el tendón del cuádriceps, podemos ver perfectamente la rótula. Vean, señores, bien que delimita el ultrasonido, el periósteo y la rótula, y podemos ver el tendón patelar que se inserta en la tibia tibial. Cualquiera de esos dos tendones que se rompan o se sospeche que hay ruptura son emergencias. ¿Por qué? Porque si no se reparan, el periodo de reparación es enorme, larguísimo. Produce mucha atrofia, muchas dificultades el paciente. Aquí tenemos una emergencia, ¿verdad? Este es un paciente que se iba pasando de la calle, venía un carro, aceleró el paso, brincó hacia la acera, ¡pum! Y sintió una pedrada en el talón. Llega con impotencia funcional importante. Este es un corte longitudinal, este sería el calcáneo aquí. Aquí tenemos el cabo proximal y aquí tenemos el cabo distal. Y ese es el gran defecto que hay. Este paciente hay que operarlo inmediatamente, ¿verdad? Entonces, la ecografía nos dice, hay compromiso tendinoso y qué hay que hacer. Y casi todos esos pacientes, donde llegan, es emergencias. Esa es la famosa ruptura tendinosa del supraespinoso. ¿Por qué pongo esto y por qué hago la aclaración? Dices, no, el supraespinoso es una enfermedad de viejos y es un periodo de latencia muy largo, mientras que hay bursitis, después tendinitis, después calcitis. No, no. Si ustedes ven, este paciente es el estudio comparativo del mismo paciente. Uno es el lado izquierdo, otro es el derecho. Este paciente es una extremidad sana, sana, sana. No hay bursitis, no hay tendinitis, no hay erosión del periósteo. Esta es una ruptura aguda del supraespinoso posteriormente a una caída en bicicleta, ¿verdad? Entonces, ustedes ven, aquí está el defecto, ¿verdad? Y hay montones de signos que pueden decir esto. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Que este paciente es un paciente joven, con una extremidad o una articulación completamente sana y con una ruptura aguda. Este paciente es candidato inmediato a reparación quirúrgica. Lo que estábamos hablando de los tendones. Este paciente llega porque se cortó la mano, ¿verdad? Lo suturaron y después no podía flexionar ni el tercero ni el cuarto dedo. Entonces lo mandaron para hacer una ecografía, a ver qué era lo que pasaba. Y persiste la sección completa de los flexores, ¿verdad? Este es un corte longitudinal del tercer dedo. Esta es la articulación interfalángica, ¿verdad? Y aquí va a ser la interfalángica distal. Y aquí vemos el cabo proximal, tanto del flexor superficial como profundo, donde están seccionados completamente. Inclusive probablemente esto es porque lo suturaron aquí. Eso quedó. Sí, pero no suturaron el tendón. Entonces por eso no puede flexionar. Esto es una emergencia aquí en cualquier lado. Pero también el ultrasonido no solamente sirve, que esto sí no es una emergencia porque ya se reparó, pero nada más para que ustedes vean la utilidad que tiene, este paciente se suturó el tendón y como ellos duran 6 semanas inmovilizados, a pesar de que se suturó el tendón, él decía que no podía flexionar
el dedo y que probablemente lo habían dejado mal. Entonces, no, ultrasonido comprobamos donde el tendón está suturado completamente y la tenografía está perfecta. Inclusive podemos ver perfectamente el asa quirúrgica del hilo quirúrgico dentro del tendón. Ven esto. Este paciente llegó a un servicio de emergencias. ¿Por qué? Porque lo habían apuñaleado para robarle un celular. El paciente, posteriormente, que estuvo en servicio de emergencias y le hicieron lo que tenían que hacerle, el paciente es referido porque no puede extender ni el dedo pulgar de la mano derecha ni el quinto dedo, ¿verdad? ¿Ok? Este paciente, cuando le iban a quitar el celular por defenderse, levantó las manos, intentaron apuñalearlo, entonces le pegaron una puñalada en la cara interna y en la cara lateral, la cara interna del antebrazo y en la cara lateral del antebrazo, esta otra herida, ¿verdad? Y claro, ¿qué fue lo que pasó? De ese puñal, lo que hizo fue lo siguiente. Hizo una sección completa del extensor largo del pulgar. Bueno, aquí está. Vemos el tendón en corte longitudinal y aquí vemos la sección. Y aquí vemos la sección completa, en una mejor expresión. Tejido celular subcutáneo y aquí vemos el defecto, ¿verdad? O sea, este paciente, le hubieran hecho una ecografía ahí o lo hubieran puesto clínicamente a mover los dedos, no lo pusieron. Pero si no nos hemos dado cuenta, hubieran suturado esto y se acabó el problema. Hubieran lavado bien la herida, lo sutura y no pasa nada. Ustedes vieron, el paciente muestra las heridas contaminadas, infectadas. Entonces, hay que primero, entonces, quitar la infección y después volver a suturar. En eso el paciente se va a llevar un montón de días y va a tener más atrofia y más dificultad. Si se hubiera hecho la ecografía en el cuarto de emergencias, se hubiera evitado todo eso. Entonces, díganme, señores, si en ecografía, si hay emergencias músculo-tendinosas, sí o no. Quiero que lo pongan en la encuesta. Las bursas, ¿quién puede decir que una... Me da risa porque ¿quién puede decir por qué una bursa va a ser una emergencia? Sí, claro, depende del contexto. El sonido es el mejor método para hablar bursas. Pero en este caso especial, para ir aligerando, ve a este paciente. Este paciente tuvo una caída igual que el paciente que se rompió el supraespinoso, el que les enseñé anteriormente. Este paciente es un paciente sano, véalo, es un paciente sano. Es un periósteo sano, no tiene bursitis crónica, no, o sea, es un hombro de alguien sano. Pero este paciente llegó y se cayó y posteriormente al golpe no podía levantar el antebrazo. ¿Por qué no podía levantarlo? Porque tiene un proceso inflamatorio agudo, tiene una bursitis hemorrágica que es muy dolorosa. Entonces la ecografía ahí nos dice sobre la marcha si lo que hubo fue compromiso del tendón o compromiso de la bursa. ¿Por qué? Porque son estructuras que si esta se lesiona, no puede levantar. Y si esta lesiona, tampoco se puede levantar. Esta no levanta por inmovilidad ante el dolor, ¿verdad? Pero tratar esto roto, perdón, tratar esto roto, que debe ser quirúrgico, a esto, que simplemente es ponerle hielo y darle analgésicos y que tenga paciencia, es un cambio 360 grados del diagnóstico. ¿Y cómo lo hace usted eso? Mediante ecografía en el cuarto de emergencias. Y esta otra bursa, ¿por qué? Es una bursitis de esta. Vean, esta es una articulación sana. Ustedes pueden verla. Es una paciente femenina, jugadora de fútbol. Estaba jugando fútbol y le pegaron un majonazo durísimo en el dedo gordo del pie. Aquí tenemos la articulación metatarsofalángica del primer ortejo. La mandaron porque creían que la habían fracturado. La placa era normal. Vemos que no tiene fractura. Y vemos que lo que hay es una bursitis traumática de la articulación metatarsofalángica. Entonces, para esta jugadora de fútbol era importantísimo, número uno, descartar que no estuviera fracturada. Y número dos, saber qué era de una bursitis. Hielito, reposo, y va a ser para la casa y dentro de 8 días está jugando. Entonces, la discriminación que hace la ecografía para en el cuarto de emergencias es importantísima para escoger cuál va a ser la conducta terapéutica. Ligamentos, claro que son emergencias. No todos los ligamentos son emergencias, pero este precioso ligamento
que se llama el ligamento cruzado anterior, que sostiene a la tibia para que no se desplace anteriormente cuando usted frena súbitamente. Eso es una emergencia, porque es uno de los ligamentos más fuertes del cuerpo y que produce mayor inestabilidad, ya sea deportista o no deportista. Y en deportistas, con mucho más razón, es una emergencia, porque entre más rápido se repare, el deportista más rápido va a estar de vuelta. Y aquí les enseño esta imagen. La ecografía es un método de primera mano para ver el ligamento cruzado anterior. Les voy a dar una inducción sobre cómo está tomada esta fotografía o este sonido. Ahí estaríamos nosotros en corte casi transversal sobre el tendón patelar. Este sería el tendón patelar aquí, con la rodilla flexionada a 90 a 60 grados. Esta sería la grasa de Hoffa, y esto como un puente que se va abajo, esta estructura, es el ligamento cruzado anterior. ¿Cuál es la ventaja del sonido? Que el valor predictivo positivo es 100%. Si usted ve el ligamento cruzado anterior en un paciente que se sospecha ruptura, es porque está sano. Entonces, con eso ya el sonido hace una gran parte de aguas. Con solo que usted lo vea, póngalo en la firma, está sano. Si usted no lo ve, hace ciertas maniobras, puede ver los cabos, pero entonces mándelo a hacer una resonancia. Pero con solo que lo vea, ni hace falta la resonancia, porque si usted lo ve y está sano, es porque está sano. Y aquí vemos otras fotografías iguales de la cara anterior de la rodilla, usando como ventana el tendón patelar, donde vemos un acercamiento donde se ven perfectamente las fibras del ligamento cruzado anterior, y esas serían las fibras del ligamento cruzado posterior. Rupturas completas de ligamentos colaterales en rodilla son emergencias principalmente para deportistas de alto rendimiento. Para los humanos comunes y corrientes, que se nos rompa completo o no completo, es lo de menos. Los altos rendimientos los operan y los suturan y los afrontan. Meniscos, claro. Montones de gente andamos con meniscos rotos, pero las rupturas agudas de menisco con bloqueo son una emergencia. Aquí en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque el paciente tuvo trauma distorsivo o estaba jugando fútbol, practicando algo, ¡pah!, y se quedó bloqueada la rodilla. Se quedó bloqueada a 90 grados o se quedó bloqueada a 60 y no pueden ni para atrás ni para adelante. Y usted tiene que hacer el diagnóstico si verdaderamente es un bloqueo de rodilla o que se metió un cuerpo articular ahí. El ultrasonido valora meniscos perfectamente, eso es de todos conocidos. Estas son tres imágenes de generaciones diferentes, como se veían los ultrasonidos antes, ¿verdad? Estos son con imágenes que tienen más de 20 años, ya podemos ver el sonido. Esta imagen es más reciente y ahora la resolución que tienen los equipos de ahora, que podemos verlos perfectamente. Así es que no le tengan miedo a ustedes al ultrasonido de meniscos. Vean aquel famoso triángulo, ¿verdad? Este es un paciente con un bloqueo que no podía mover la rodilla, y vemos que hay verdaderamente un menisco hecho trizas. ¿Ah? Ahí está. Así es que no hay duda. Una ruptura de menisco en paciente bloqueado, está bloqueado, hay que operarlo, desbloquearlo. Ya para ir cerrando, faltan tres temas más, que es la artritis séptica. Señores, la artritis séptica es una emergencia aquí y en cualquier parte del mundo. Y se les voy a dar más por qué. Y si hay algo que usted puede valorar verdaderamente si es infeccioso o no, es con la ecografía. Y todavía más si se ayuda a puncionar la articulación guiado por el sonido y obtener material. Y si ese material es purulento y le hace una citología, el diagnóstico está hecho. Y si al estar diagnosticado hecho, se empieza inmediatamente con antibiótico terapia y se evitan mucha morbimortalidad. Entonces, la artritis séptica dice que se define como la infección de la articulación por la invasión directa del espacio articular por diversos microorganismos. Se llama artritis séptica. Y recuerden que en los jugadores de fútbol o las personas en deporte se desarrollan muchas artritis postraumáticas. Hay un mecanismo de trauma que se rompe, aunque no hay una herida, se rompe la barrera de la epidermis y se meten bichos de ahí.
Y el paciente dice: doctor, me golpearon, me pegaron una patada y a los 2 días se me puso rojo, rojo, se me inflamó, fiebre y escalofríos. Ojo, dice, la artritis séptica se trata de una verdadera emergencia médica, ya que el retraso en el diagnóstico y el tratamiento conduce a un daño articular irreversible e incapacidad permanente. Y esto puede llegar a suceder desde un 25 o un 50% de los pacientes. O sea, que si no se tratan a tiempo y no se hace el diagnóstico a tiempo, hasta un 50% de los pacientes, en peor caso, van a quedar con incapacidad permanente y daño articular irreversible. Y algunos pueden morir por shock séptico. Dice, las tasas de mortalidad en adultos con artritis séptica bacteriana oscilan entre un 10 y un 30% de los pacientes, mientras que la morbilidad es mucho más elevada, hasta un 50% de los enfermos refieren disminución de la función articular o de la movilidad tras la infección. O sea, ojo, en el peor de los casos, entre un 30% de los pacientes con una artritis séptica se pueden morir y un 50% tener déficit funcional. Entonces, hacer el diagnóstico de esto es importantísimo. Y aquí tenemos cuáles son las características. Claro, no hay líquido libre en forma abundante, no hay esa bursa suprapatelar de la rodilla que se ve delgadita, es un engrosamiento. Si ustedes le ponen el Doppler a esto, enciende por el proceso infeccioso, se ven muchos grumos. ¿Y cuál es la ventaja? Los signos de seso, la rodilla va a estar roja, edematosa, caliente, ¿verdad? Entonces, y usted llega y punza y saca el líquido de aquí y le hace el diagnóstico citológico, apague y vámonos, está hecho el diagnóstico. Y otra de las cosas, dice, ¿cómo hacer una masa palpable una emergencia? Volvemos a la teoría de la relatividad. Su esposa está con usted viendo televisión y se toca una pelota en la mama, eso se convierte en una emergencia aquí o en cualquier lado del mundo. Usted, querido oyente, sonografista masculino, está viendo televisión y se está tocando sus testículos y se toca una pelota y usted dejó de tener paz y tranquilidad. Usted al día siguiente o inmediatamente, cuando pueda, se está haciendo una ecografía. Entonces, en masa palpable, cuando la gente es muy histérica o se sospecha malignidad, es una emergencia hacer el diagnóstico. ¿Y cuál es la ventaja de la ecografía? ¿Existe o no existe masa? Sobre la marcha lo hace. La localiza, la delimita, la puede caracterizar y si no, puede hacer el diagnóstico guiado por ultrasonido biopsiando. Este paciente lo operaron 6 semanas antes de un melanoma en el torso. 6 semanas después llegó con una pelotita en la cicatriz quirúrgica sin verse absolutamente nada. Le ponemos el ecógrafo y lo que vemos es una masa en relación con una recidiva del melanoma. Vea, 6 semanas después, vea qué agresividad. ¿Ah? O esta paciente, un tumor enorme. Los voy a orientar. Esto es en el muslo, este es el fémur, este es el vasto interno y esto es el recto anterior. Una masa enorme en el muslo después de una caída hacía 3 meses en esquiando. Creyeron que era una que al caerse se había roto, que era una ruptura muscular y lo que tenía era un tumor. Pero eso es para nada más. ¿Y por qué les digo? Mire, esto es una. Este ultrasonido se convirtió en una emergencia y una emergencia internacional. ¿Por qué? Esta era una paciente que vivía en Nueva York sin indocumentada. Se llegó y se vio al espejo y se vio una masa en el cuello anterior. La mamá había muerto de un cáncer de tiroides. Cuando ella se vio la masa en el cuello anterior que corresponde a esto que está aquí, en el tejido celular subcutáneo, se vino corriendo para Costa Rica, ¿verdad? Creyendo que tenía algo en la tiroides. Aquí vemos la tráquea, aquí vemos el lóbulo derecho, el istmo y el lóbulo izquierdo perfecto. La paciente lo que tenía simple y llanamente era un lipoma.
pero se convirtió en una emergencia para ella. La paciente volvió y no pudo regresar nunca más a Estados Unidos porque no tenía papeles. Sistema nervioso periférico, claro que es una emergencia. ¿Y cuándo es una emergencia? Cuando se quiere descartar una sección de los tendones. Ya estamos terminando, me quedan un par de minutos más. Y les traigo, así es como se ve un nervio, es una banda de aspecto reticular con los bordes externos ecolrefringentes, siempre al lado del paquete vascular, ¿verdad? Y vemos este caso, este es un paciente que llegaron, esto es en la cara lateral de la rodilla, paciente le pusieron unas grapas para rectificarle un geno valgus, y resulta que cuando se despertó de la cirugía, tenía el pie caído. Entonces lo mandaron para ver qué era lo que tenía. Aquí vemos la grapa, aquí vemos la emergencia del peroneo superficial y vemos como la grapa lo está prensando, está produciendo neuritis, es pérdida de la cogenicidad, aquí es el tendón, el nervio normal, y este paciente con esto inmediatamente, aquí vemos perfectamente la grapa, el signo en su cola de cometa de los materiales metálicos, y vemos como prensa el nervio. Paciente llegaron, lo operaron, le quitaron la grapa y aún así duró 6 meses para recuperarse, pero se recuperó. Y ya para terminar, otra emergencia que llegan montones a los cuartos de emergencia, a los sitios de emergencia, los pacientes con cuerpos extraños en las manos o en cualquier parte del cuerpo, que se metieron una astilla, una estaca, una varilla, X, montones de historias, y el ultrasonido es el mejor método diagnóstico para ver cuerpos extraños en cualquier parte del cuerpo. Aquí tenemos un paciente con un antecedente de herida punzante en el dedo pulgar, en la cara palmar. Vemos aquí la falange, vemos la piel, tejido subcutáneo y vemos el cuerpo extraño. Aquí tenemos otro paciente con un cuerpo extraño en el antebrazo. Este es el radio, aquí está el cúbito y es el cuerpo extraño con un gran proceso infeccioso alrededor. Entonces, señores, para terminar, para concluir, yo creo que queda demostrado que el ultrasonido debe ser el método de elección para obración de los tejidos blandos en el cuarto de emergencias. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a ver si hay preguntas. Me gustaría que hubiera preguntas, o por lo menos aclarar algunas de las mismas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Luis Fernando Chavarría Estrada por esta excelente presentación que nos ha hecho. Nos sentimos muy contentos de haber tenido esta oportunidad. En sus pantallas hay un pequeño survey, que una pequeña encuesta, son unas preguntitas muy breves que agradeceríamos muchísimo que pudieran responder. Es solo darle clic a su respuesta en la pantalla de su computador o de su dispositivo móvil que esté utilizando. Entonces, número uno, ¿podría o podrá aplicar lo que aprendió en esta sesión o actividad en su trabajo específico, en su carrera en general, y o en su desarrollo profesional? Muy sencillo, sí o no. Luego tenemos, ¿qué probabilidad hay de que asista a otro seminario web educativo similar sobre POCUS? Evalúe una escala del 0, muy improbable, o 5, muy probable. Pueden bajar. Y tenemos la tercera pregunta, ¿qué probabilidad hay de que trate de obtener una credencial para certificar su experiencia en POCUS? Evalúe de igual manera, 0, muy improbable, 5, muy probable. En fin, estas son las tres preguntitas que agradecemos mucho respondan en sus computadores. Y luego le dan clic al botón azul enviar. Bien, hay un par de preguntas que hasta ahora llegaron. Vemos que en el chat hay felicitaciones por el excelente material. Hay mucha gente de toda Latinoamérica, de México, de Argentina, Venezuela, del Perú. En fin, hay una gran audiencia ha estado conectada con nosotros. Tenemos por aquí una de las primeras preguntas, a ver si la logro ubicar.
Leandro, disculpe, usted Sí. se le pasó. Hay una tercera pregunta ahí Ah, no la vi. Dígala. del survey, hay una tercera pregunta de la encuesta que dice que qué posibilidades tendría usted de certificarse próximamente. La tercera, es que había que subirla. Ok, Entonces, la bajé, creí. Entonces, eso es muy importante, por supuesto que sí. Solamente rodarla. sí. Bueno, ¿cuáles son las preguntas, Leandro? A ver, revisa, de todas maneras puedes activar ahí donde está el chat y la podemos ver. Bueno, vamos a ver, hay varias, vamos a ver. Dice, gracias, De las conferencia. primeras, mira, ¿en cuánto tiempo se pueden ver signos de rotura fascicular en futbolistas? Pregunta la doctora Viviana Brites, creo que leo. Ok, ¿a qué hora hicieron esa pregunta? Porque aquí era para A buscarla las más 6 fácil. y 34 p.m., está atrás, entre Ah, las primeras. ¿En ¿en cuánto cuánto tiempo? tiempo Sí. pueden ver Es signos inmediato. de rotura fascicular en futbolistas? Esta pregunta es muy buena porque hay que aclarar una cosa de conceptos. Y eso yo lo he discutido en simposios y foros internacionales, de mundiales. Muchos antes los libros decían que había que esperar a veces 24 o 48 horas. Y eso es mentira. Pues eso lo hemos discutido montones de veces. Si la fibra muscular se rompió, se rompe inmediatamente. Inmediatamente sangra, inmediatamente se ve la lesión. Muy bien. Así es que tranquilidad. O sea, si está rota, no tiene por qué. O sea, que por el edema, ¿cuál es? No, ¿cuál es el edema? El edema se produce por el sangrado, ¿verdad? Entonces, si eso es como que usted diga que se quebró un vidrio y que 24 horas, mejor que lo valore 24 horas después porque va a ser muy franca la ruptura. O sea, o se rompió o no se rompió. Muy ¿Ok? bien, muy bien. Chava, por favor, deja de compartir pantalla o termina la. Ok. Pásale la próxima. Perdón, voy a dejar de compartir aquí. Sí, Ok. perfecto. Aquí estamos Okay. mejor y ahora las preguntas están a mano derecha. Muy bien. Después dice, ¿en cuánto tiempo se, bueno, dice, edad de paciente con melanoma en la espalda, excelente conferencia. Ese paciente tenía 62 años, creo que era. Sí. Después, excelente. ¿Cuáles serían los signos de periostitis? ¿Cuáles? Dice Glenner Watson. Dice que, ¿cuáles serían los signos de periostitis? El signo más frecuente de periostitis es la irregularidad, el patrón aserrado del periósteo, con edema alrededor, con un anillo o con una, como con un algo hipoecoico alrededor de la imagen aserrada del periósteo. Esa es la imagen típica. Después, muchas gracias. ¿Qué clasificación utiliza para los desgarros? Dice, ¿qué clasificación utiliza para desgarros no rupturas musculares? Bueno, vamos a aclarar un concepto muy importante. Un desgarro y una ruptura es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la ruptura muscular o el desgarro muscular se pueden dar por dos cosas. Por una distensión, cuando se sobrepasa la capacidad de distensión de la fibra muscular y se rompe, o por un trauma directo contuso, donde se corta la fibra, ¿verdad? Entonces, hablamos más de desgarre cuando se supera la capacidad de distensión de la fibra, ¿verdad? Que se da por sobreesfuerzo en los deportistas, y de ruptura cuando se rompe por un trauma contuso directo. Sin embargo, los dos nos llevan a lo mismo, a que se rompió la fibra. Sin embargo, la imagen ecográfica es diferente. Normalmente el derrame por contusión tiene unos bordes muy bien delimitados, muy rectos. En cambio, el desgarro es muy abigarrado, ¿verdad? Es como romper una tela. Y
Y la clasificación que se usa es normalmente por el tamaño del hematoma que se forma o por la separación de las fibras musculares. Entonces, una cosa práctica, menos de 1 centímetro es grado 1. De 1 a 3 a 3 centímetros es grado 2. Y de 3 a más centímetros es grado 3. Son 3 grados. Así, eso es fácil. Pero hay escritos montones de cosas, pero lo más importante es decir más o menos la extensión, porque de acuerdo a la extensión, así va a ser el proceso de reparación. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Vamos a ver. ¿Qué equipo de ultrasonido utiliza en su práctica? Mire, yo quiero decirles una cosa. Lógicamente, yo estoy en esto hace mucho tiempo y siempre he usado lo que nosotros llamamos plataformas radiológicas, ¿verdad? Que son equipos muy robustos, que se usaban antes, se siguen usando ahora, y tienen imágenes muy bonitas, con transductores de alta resolución, hasta 20 MHz, lo que usted quiera. Lo que yo quiero decirles es que hoy por hoy, con la digitalización y los software, todos los equipos son muy parecidos ahora para sacar imágenes. Usted puede resolver con un equipito sencillo, yo le digo que hasta el 70-80% de las lesiones osteotendinosas. Si usted quiere ya hacer un poquito más, cómprese un equipo grande de cualquiera de las marcas, las plataformas grandes, le dan esa definición. Y eso es lo que tengo que hacer honesto. Hoy por hoy, el otro día estábamos hablando con Leandro ahí, el famoso butterfly. Usted puede llegar y ver lesiones tendinosas y hacer dope, todo lo que quiera, ¿verdad? Usted resuelve muchas cosas, pero usted tiene que ser consciente que tienen su limitación. Pero hablando de estándares de equipos, usted puede resolver del 80 al 90% de las lesiones con transductores lineales de 7 a 12 o 14 MHz. El 80% de las cosas. Eso es muy importante lo que acabas de decir, porque el equipo, por supuesto, que es importante, sus procesadores, pero es imprescindible la frecuencia del transductor, una frecuencia que sea capaz de tener una resolución lo suficientemente superficial para estas estructuras. También es importante la pregunta, y sobre todo por el concepto de POCUS, Point of Care Ultrasound, ¿dónde lo vamos a utilizar? No es lo mismo que nos lleven al paciente, un deportista de alto rendimiento, como sabemos que el doctor Chavarría atiende en sus centros prácticamente a todos los deportistas de primera división de fútbol, viajan hasta de Estados Unidos a examinarse allí, y no solo fútbol, de otras disciplinas. Pero si ya dijimos y mencionamos una marca, el Butterfly, tiene una frecuencia de 10 que con el procesamiento podría parecer 12. Pero hay otra marca, Clarion, que acaban de sacar transductores de 20 MHz, de 14 MHz, y son de bolsillo y transmiten Wi-Fi al celular o a la tableta. Entonces, yo recuerdo haber conocido a un par de médicos que tenían equipos portátiles en la cancha de fútbol. Conocí también al médico de la selección argentina en alguna oportunidad hace unos años atrás, viniendo de un congreso en San Pablo. Y ellos llevaban y tenían allí para la atención inmediata de su selección. Entonces, lo que acaba de decir, buen equipo, la mayoría puede resolver el problema. Si quieres hacer una filigrana con unas imágenes extraordinarias, una plataforma radiológica de alto costo, por supuesto, pero se necesita el transductor. Y si vamos a utilizar el POCUS para utilizarlo en el bolsillo, en el maletín de primeros auxilios, hay muchas opciones que nos ofrecen frecuencias de 14, de 17, y Clarion acaba de sacar uno de 20 MHz. Imagínate tú que no se puede ver y es totalmente portátil, Wi-Fi. Hay mucha oferta en este momento. Aquí tengo una otra pregunta que me decía que cuáles son, dice panelista, dice, ¿cuáles son los grados de esguince? Un esguince o ruptura tendinosa es la palabra normal cuando se rompen los tendones.
Normalmente están clasificadas en 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Y cómo se va a medir ese grado 1, grado 2 o grado 3? De acuerdo al compromiso del diámetro anteroposterior del ligamento. Entonces, un ligamento que tiene comprometido solamente un tercio de su diámetro anteroposterior, nosotros decimos que es un grado 1. El que tiene un 50% es un grado 2. Y el que tiene más de un 50%, que lógicamente es ruptura completa, es un grado 3. Así es lo que yo uso frecuentemente. Que es muy importante, sí es muy importante, porque habrá algunos ligamentos grado 3 que necesiten, depende, cirugía. Pero casi todos estos con inmovilización, y bueno, no me voy a tocar eso, pero es importante decirle al clínico cuál es el grado, ¿ok? Consulta merece muy útil. Tuve hace poco, 22 años, oculista que cuida por dolor limitación de rodillas, de hecho, hace días de la soma. Perfecto. Un caso que reporta el doctor Glenner Guatache. Aquí hay otra que dice, sí, Sandra Trejos. Ah, la doctora Trejos, sí, Sandra Trejos. Eso es lo que se llama una sobredistensión muscular, estiramiento. ¿Cómo se observa? Realmente, le soy sincero, yo lo que digo es, muy probablemente tú una sobredistensión, pero no hay edema, no hay nada. Entonces, en realidad lo que uno tiene que ser enfático es si hay ruptura o no hay ruptura. ¿Por qué? Porque si usted no ve ruptura, probablemente la gente dice, me tiré, tuve un tirón. Es decir, una sobredistensión, un poquito de dolor y nada más, pero no tiene traducción sonográfica. Lo que sí tiene traducción sonográfica es la contusión, el golpe, el edema, que es solo golpe, la edematiza, pero no la rompe. Y eso fue lo primero que les enseñé. Muy bien. Hay otra para la rotura fascicular reciente que tengo que buscar ecogenicidad aumentada, contusión o el pequeño hematoma. ¿Dónde está esa? ¿Ya no? ¿Qué es lo que dice? 6 y 57, doctora Viviana, dice, para la rotura fascicular reciente, ¿qué tengo que buscar? Ecogenicidad aumentada, contusión o el pequeño hematoma. Bueno, la acabo Ya de lo acabas decir. de La acabo de decir. decir, respondiendo a Contusión, Sandra Trejo. sí, lo contusión lo que se ve es ecogenicidad aumentada con unas fibras íntegras. Claro que no lo Y mostraste en el caso. en la fascicular reciente lo que hay que buscar es el hematoma. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Y por aquí la última pregunta que tenemos, ¿se considera un quiste de Baker roto? ¿Es considerado una emergencia? No, no. Qué bueno que hizo esa pregunta. Tal vez infectado, ¿no? Pero roto. Pero aún así, no. Es que hay un concepto que el quiste de Baker es una entidad por sí sola y eso es completamente falso. El quiste de Baker es una entidad secundaria es siempre es un signo secundario de una enfermedad primaria. Ya puede ser artropatía degenerativa de la rodilla, rupturas de meniscos crónicas, artritis reumatoidea, toda entidad que produzca proceso inflamatorio crónico, que produce mucho líquido, que aumente la presión intraarticular de la rodilla, va a hacer que protruya hacia atrás el líquido y se empiece a formar e irritar el famoso quiste de Baker, que no es un quiste de Baker, es una prolongación de la cavidad articular. Entonces, por eso es que no son emergencias, y antes las operaban y hacían de todo, o sea. Claro, la ruptura sí se rompe, duele mucho porque ahí se cae, pero no es una emergencia. Muy ¿Ok? bien, nos informa el personal de Inteleos, Ya tenemos que Jackie, y Brad, que van a recibir en sus correos el link hacia el canal de YouTube de Inteleos Latinoamérica en unos pocos días, porque esta
sesión va a estar disponible para que la puedan ver y volver a ver las veces que sea necesario. Van a quedar colgadas en el YouTube. Bueno, para contestar hay una pregunta, dice el doctor Carlos Oeña, dice, una afección de los cultivares, ¿qué tan bueno es el eco? Para mí es la herramienta número uno. Así como usted ve, así como en cualquier ruptura muscular, usted ve perfectamente. Lo que pasa es que los isquiotibiales son masas musculares muy grandes. Y un truco para determinar la ruptura es hagan el ultrasonido en reposo y en flexión de la pierna. Porque usted cuando flexiona, contrae los isquiotibiales y si están rotos se va a separar más y va a ser más evidente la lesión. Pero es tan bueno como para valorar cualquier otro músculo que se sospeche lesión de isquiotibiales. Y después otra es, ¿qué tan frecuentes son las hernias musculares? Son bastante frecuentes y principalmente son muy frecuentes en los músculos tibiales, en el tibial anterior, en el tercio medio de la pierna. Ahí la gente llega y levanta el pie y se me hizo un abombamiento, se me hizo una protuberancia en la cara lateral de la pierna y esas son hernias musculares. Son muy frecuentes y muy fácil de diagnosticar por la facilidad que tiene el sonido de ser dinámico. ¿Okay? Muy bien. Yo creo que hay una excelente pregunta de mi querido amigo Gerardo Salamané. ¿La miocitis influye en las emergencias? Claro, un paciente que llega con dolor, con rubor, con impotencia funcional, a emergencias, ¿verdad? Si usted le hace un ultrasonido y tiene los signos de una miocitis, es una emergencia porque hay que tratarlo con antibiótico terapia. Claro, la miocitis tropical. La miocitis tropical. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, nuevamente, muchísimas gracias al doctor Luis Fernando Chavarría por la maravillosa conferencia que ha tenido la gentileza de compartir con nosotros y por esta muy activa e informativa sesión de preguntas y respuestas. Antes de despedirnos, ya de una vez, pues agradezco muchísimo que se hayan conectado con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a Inteleos por su apoyo a la FLAUS, que organiza este tipo de actividades docentes. La hemos iniciado desde marzo y iremos hasta diciembre para luego programarlas del año 2022. Les agradezco muchísimo y nos queda solamente un slide más que la señora Jacqueline Bardil va a colocar, que es la nueva POCUS que tenemos para el próximo miércoles 8 de septiembre. Tendremos la oportunidad de escuchar a un maravilloso conferencista, muy sólido científicamente, perinatólogo, como es el doctor Juan Andrés Pérez Wolf de Venezuela. Así que, por favor, márquenlo en su calendario, lo estaremos notificando a sus correos, estaremos también notificando esto a través de los grupos de WhatsApp que tenemos. El próximo miércoles 8 de septiembre, POCUS, trauma en mujeres embarazadas. Muchísimas gracias al doctor Chavarría, muchísimas gracias a Inteleos, muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Muchas gracias a todos y buenas noches. Nos veremos pronto, si Dios lo permite. Amén.